Deuteronomios capítulo 31 versículo 8 dice: es el que él es quien va delante de vosotros, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. Bendecido miércoles, gracias a Dios que llegamos a esta mitad de semana, gracias a usted que se mantiene conectado a nuestros devocionales, gracias por escribirnos, gracias por compartirlo, gracias por compartirlo en sus diferentes plataformas, Facebook, a través de WhatsApp, a los que están en nuestro WhatsApp en el audio, gracias por recibir la palabra, gracias por acompañarnos en la lectura bíblica de un año. No se pierda la lectura, recuerde que eso edifica nuestro hombre espiritual, nos alimenta, y todo lo que usted se alimenta, eso usted se convertirá. Hay un pequeño que estaba muy nervioso por viajar en el autobús de la escuela por primera vez. Para mayor seguridad, su papá lo esperaba con él en la parada del autobús, y después de que su hijo se subió a salvo en el autobús, el papá rápidamente se subió a su carro, siguió el autobús hasta la escuela, se estacionó cerca de donde bajaría su hijo del autobús. Cuando su hijo se bajó, vio a su papá levantando el pulgar. Su padre fue la última persona que vio antes de subir al autobús y la primera que vio al bajar. Era como si el padre hubiera estado ahí todo el tiempo, y en cierto sentido lo había estado. Aún cuando el niño no pudo ver a su padre durante el viaje, sabía que su padre se había asegurado de que estuviera salvo. Lo mismo sucede con nuestro eterno Padre. No lo vemos con nosotros físicamente, pero el testimonio del Espíritu nos hace saber que somos hijos de un Padre cuyo cuidado nunca cesa. Lea Romanos capítulo 8 versículo 14 al 17. Nunca estás solo. El Padre está cuidando de nosotros. En este mismo momento, y donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté hoy, la presencia de su Dios eterno está con usted. El Padre nunca lo ha abandonado. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios, porque tú eres bueno, maravilloso, fiel, verdadero. No nos abandonas, siempre estás con nosotros. Padre, así como el ejemplo, Señor, de ese papá que vio subir a su hijo al bus y lo vio bajar, Señor, sabemos que tú estás con nosotros en cada caminar de nuestra vida, Señor. Nos mira subir en la carrera de nuestro emprendimiento, de nuestros estudios, de nuestro trabajo, y nos esperas al final del día, Señor. Esperando, Señor, que tengamos un tiempo contigo. Padre, oro por tus hijos, declarando, Señor, que ellos apartan un tiempo para sentarse a orar, para conversar contigo, para experimentar tu presencia, bendito Dios. Lo bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones.